Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida, listos para estar con todos ustedes. Fuerte abrazo a Piedras Negras, a Saltillo, que nos ven allá a través de Telesaltillo. Felices de poder estar un día más con ustedes y con un tema que nos va a ayudar mucho. Un tema que pues nos va a hacer pensar, nos va a hacer conciencia de decir cómo estoy viviendo mi vida. Pero vamos a empezar con la frase del día de hoy. La vida es un camino. Vivir es caminarlo. Es una frase muy sencilla, pero que tiene mucho fondo, porque aquí es donde te puedo empezar a preguntar, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Están viviendo la vida por ti o tú la estás viviendo? ¿La estás desperdiciando? ¿Estás sacándole jugo a lo que tienes? ¿Estás desarrollando tus talentos, tu amor, tu pasión, tu fuerza, tu trabajo, tu cansancio también, ¿por qué no? Esos momentos de crisis que a veces nos llegan a todos los seres humanos de una u otra manera, nos llegan momentos de crisis y es la vida, no es ni bueno ni malo, es agradable y desagradable. Y ahí es entonces cuando nosotros decidimos si estamos en el camino o si queremos empezar a caminarlo, porque cuando tú empiezas a disfrutarla, digerirla, con todos esos ratos amargos, alegres, de cansancio, de energía, de todo lo que te trae la vida día a día. El día de hoy vamos a hablar de este tema, humanizar la vida actual. ¿Y qué viene siendo humanizar? Pues humanizar la vida es hacerla digna de la persona. ¿Y qué es la humanización? ¿Cómo podemos ser más humanos? ¿Cuáles son las características de ser humano? ¿Cuál es esa educación humanizada que tenemos que transmitir? ¿Cuándo nos humanizamos? Pues nos humanizamos cuando nos respetamos, cuando nos somos empáticos, cuando perdonamos. Fíjate qué importante, muchas veces hay personas que les preguntas, ¿a quién te gustaría perdonar? Y muchas personas responden, a mí mismo. Porque no están contentos con su vida, porque no están contentos con lo que han hecho. Ok, si queremos humanizar nuestra vida, tenemos que empezar por perdonarnos, por trascender qué huella estamos dejando en nuestra vida, en los que están a nuestro alrededor, qué estoy haciendo con ella, está valiendo la pena. Y entonces cuando nos perdonamos, cuando trascendemos y cuando nos superamos el día a día, ahí es cuando estamos humanizando nuestra vida. El día de hoy está con nosotros la psicóloga Angélica Olivia Martínez, que siempre es un gusto tenerla aquí, porque siempre nos deja con un mejor sabor de boca, con una mejor energía y con mucho aprendizaje. Aprendizaje que es sencillo, que es de la vida, pero que no está de más recordar, recordar y volver a recordar. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, humanizar la vida actual. Vamos a darle la bienvenida a Angélica Olivia Martínez. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, muchos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Excelente, feliz de tener aquí a la mujer más risueña que he visto, esa Muchas sonrisa. gracias. Bueno, eso también es parte de humanizar, Así es. ¿no? Fíjate que todos pensamos que pues, sonreír es un reflejo, es algo, pero ¿es un reflejo de qué? ¿Verdad? Entonces es un reflejo de tu interior, es un reflejo de cómo te sientes tú. Decías tú ahorita cómo estás, cómo has caminado, cómo va tu vida. Y la sonrisa no siempre es nada más cuando todo está bien. Claro. La sonrisa es algo que nos ayuda a sentirnos bien. Entonces, si no lo haces porque te estás feliz, hazlo para sentirte feliz. Y además, qué padre, porque fíjate que la sonrisa siempre contagia. Claro. Volteas y sonríes y de pronto ya la otra persona está sonriendo. Entonces es ese pequeño alimento que podemos darle a los demás, que nace desde nosotros y que nos permite crear ese contacto humano, si estamos hablando de humanizar, Claro. ¿verdad? Entonces debemos a tener ese contacto humano donde esa sonrisa hace que la otra persona sienta confianza, se sienta bien contigo. Dijiste algo que me gustó mucho. A lo mejor no ayuda, no tienes que estar sin ninguna crisis, sin ninguna situación para sonreír, porque a veces la vida te juega unas jugadas o simplemente el día a día a veces dices, bueno, ¿qué está pasando una tras otra, no? Sí. Situaciones sencillas que pasan que pues no están agradables.
Pero ahorita dijiste, no siempre sonreímos cuando todo está bien, pero nos ayuda a sentirnos un poco mejor. Entonces, cuando la vida no nos está sonriendo mucho, pues qué importante entonces el recapacitar en decir, bueno, ¿qué puedo hacer si ahorita el día no está funcionando como, no está caminando como yo lo había planeado? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Sí, tú acabas de decir algo, dices, cuando la vida no te sonríe. Ajá, está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sonreírle nosotros claro. a la vida, eso es lo que nos toca. Bueno, es que la vida siempre, sí, fíjate, me quedé pensando, es que la vida siempre nos sonríe, ¿no? Pero a veces dices, es que la vida me está tratando mal, me está haciendo malas jugadas, ¿no? Son frases que de repente escuchamos. El término no está incorrecto, ajá, ¿verdad? La vida no siempre nos sonríe, tenemos momentos tristes, tenemos momentos dolorosos. Hace ratito decía por ahí la invitada de Héctor sí. Sergio, inesperados, situaciones claro. inesperadas, que pues dices tú, ¿cómo voy a sonreír si estoy pasando por esto? Pero si nosotros entendemos que sonreír, que la sonrisa me ayuda a generar esas hormonas que me permiten sentirme bien, que permiten que mi cuerpo, que mi mente se tranquilice, entonces lo voy a usar como si fuera un medicamento, como si fuera un suplemento alimenticio, y que ya está dentro y que no te cuesta. Uh-huh. ¿Qué nos va a costar? La voluntad de querer sonreír. Por eso le decía ahorita, si la vida no me sonríe, yo le sonrío a la vida. Y si estamos hablando de que contagiamos con la sonrisa, ¿por qué no contagiar la vida también sonriendo? Claro. Porque lo que nosotros reflejemos y estemos manejando en ese día a día es lo que la vida nos devuelve. Entonces, ¿para qué? Si yo ya tengo una situación difícil, si yo estoy ahorita pasando por un punto que no es de alegría, pues ¿para qué cargarlo de más dolor, de más cosas o de pensamientos negativos? Mejor sonrío, trato de pensar positivamente y eso es lo que yo sé que me va a regresar la misma vida. Entonces, sí, contagio a la vida, inyecto la vida de mi sonrisa. Claro, de la actitud. De la actitud, ese es el punto importante siempre. Es como el cuentito que nos dijiste en alguna ocasión del eco. Exacto, lo que tú, el eco que haces, tú dices una palabra y el eco te la regresa. Uh-huh. La vida es lo mismo, la vida es un eco. ¿De qué quieres? ¿Qué quieres que ese eco te regrese? Es lo que tú pongas en la vida. Porque la vida está hecha y se constituye de etapas, ¿verdad? Claro. Y de situaciones y circunstancias, y va a haber de todo. Nadie nos dijo, como decía Madonna Herbo, ¿verdad? No solo me prometiste noches buenas, sin embargo, tuve unas santamente serenas. Ay. Entonces, sí. Porque, estás bien inspirada. Es verdad, el día de hoy vengo muy... bien inspirada el día de hoy. Pero, ¿qué viene siendo la vida? Hay muchas personas que van por la vida, por eso la frase decía, la vida es un camino. Vivir es caminarlo. Así es. Me gustó porque luego, ¿qué pasa con esas personas que están apáticas, que dicen, a mí no me sonrió la vida, a mí la vida me quitó esto, me quitó lo otro? Fíjate, Claudia, que la vida a todos nos ha quitado, sí, y nos seguirá quitando mientras estemos en ella. Uh-huh. Y qué padre, porque como dice la frase, qué padre, sí, qué padre, es vivir, no, es caminarla. Sí, no, sí, me refiero a qué padre, sí, que sí, estamos, sí, en ella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que nos ha quitado cosas y nos va a seguir quitando porque es parte del proceso de la vida. Uh-huh. Pero tú lo decías muy bien, la vida es un camino. Entonces, si nos ponemos a definir la vida, nos vamos a meter horas aquí. Sí. Porque, pues, va desde qué punto lo quieres ver, desde la filosofía, desde la biología, desde dónde quieres ver qué es la vida. Uh-huh. Si nos vamos, por ejemplo, desde la biología, pues la vida es el tiempo, el espacio de tiempo que tenemos desde que nacemos hasta el día que nos toca partir. Uh-huh. Entonces, este espacio, que no sé qué tan largo, qué tan corto, qué tanto va a ser, es lo que se llama vida. Uh-huh. Y es ese camino en el cual yo tengo que ir aprendiendo día a día cómo voy a caminarlo de la mejor manera para que la vida me sonría más y me haga sufrir menos. Me sonría más y me haga sufrir menos.
¿El sufrimiento depende de nosotros? En gran parte sí. Hay una circunstancia que lo detona. Pero yo siempre les digo, ¿quieres dejar de sufrir? Uh-huh. Acepta la situación. Uh-huh. Y busca alternativas para salir y estar mejor. Pero si yo me quedo, es que pues mis papás no me dieron lo que yo quería, es que a mí me golpeaban, es que yo esto. Entonces toda tu vida vas a traer ese pasado cargando, ¿eh? Y ese sufrimiento se va a ir alargando. ¿Y cuándo va a parar? Mientras no cambies tu actitud, la forma de ver las cosas, el sufrimiento va a seguir. Se va a ir agudizando. Así es. Y luego se vuelve como un virus que es difícil de poderlo sacar del organismo. Mientras más grandes sean las cosas, más complejo es poder retirarlas. Por eso es importante que lo que nos va sucediendo, vayamos nosotros viendo, a ver, ¿qué puedo aprender de esto que sucedió? Uh-huh. Que aunque sea una situación no satisfactoria, porque no me gusta poner la palabra mala, ¿ah? No satisfactoria para mí, ¿qué puedo aprender de esto? Ah, ya aprendí X cosa. Eso lo voy a dejar conmigo y dejo lo demás afuera. Porque si no, vengo cargando año tras año tras año con ese pasado, porque uh-huh. esa situación es del pasado y sigue en el presente. Uh-huh. Entonces, ¿estoy viviendo el presente? No. ¿Cómo voy a vivir el futuro? De la misma manera en que sigo caminando con ese pasado atado, con ese sufrimiento que cada vez lo voy haciendo más grande. Claro. ¿Cuándo voy a parar? El día que yo me siente, haga un análisis o piense, ¿sabes qué? ¿Por qué tiene que ser esto así? Me gusta la pregunta que acabas de hacer. ¿Por qué tiene que ser esto así? Te tocó una situación desagradable en la vida, una pérdida de trabajo, una pérdida en una relación, una muerte de un ser querido. Ponle el rol en el que te, o la circunstancia. ¿Por qué tiene que ser así? Pero aquí la situación es enfrentar esa situación, porque trabajar los duelos, enfrentar, uh-huh. el desnudar tu alma, no es algo fácil. No. Trabajar los duelos y estar dándote cuenta de cosas y llorar y patalear y todo, pero cuando trabajas ese duelo, se deshace ese nudo y puedes continuar. Porque así es. Siempre hay un después. Siempre hay un después y hay que recordar que, como dicen, ¿verdad? Cuando más oscura está la noche es porque ya va a amanecer. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer o cómo hacerle? Pues simplemente es tomar la decisión, sí. de decir, basta, hasta aquí. Si yo sigo haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Uh-huh. Entonces tengo que hacer algo diferente. ¿Qué es lo que no he hecho distinto para que los resultados que tengo en la vida me sean satisfactorios? Uh-huh. ¿Qué es lo que no he hecho? Oye, pues es que en realidad me he enfocado, que es una de las cosas que desafortunadamente suceden, que la gente nos enfocamos en esa situación negativa y nuestros ojos están ahí, claro. y no la soltamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito poner los ojos en la vida, uh-huh. poner los ojos en las cosas positivas, en lo que yo quiero, los resultados que yo quiero tener de aquí a mañana. Me encantó lo que dijiste, poner los ojos en la vida. Porque a lo que más le ponemos la atención, más crece. Entonces, vamos a una pausa y hazte esta pregunta. ¿A qué le estás poniendo mayor atención? ¿Que no te está permitiendo vivir o que te está permitiendo, pero si bailar a todo lo que da? No te vayas. Volvemos con Angélica Olivia. Cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 29.99 el kilo, limón agrio 24.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a 4.99 cada uno. Y molida pulpa de res 90-10 a 112 el kilo. Vigencia solo martes 4 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama a 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Continuamos aquí en tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Estamos con Angélica Olivia y estamos hablando de humanizar la vida actual. Estábamos hablando tras cámaras y decíamos, es que cómo es posible, está pasando esto, está pasando lo otro. Haciendo historia, siempre ha habido deshumanización, porque si nos vamos a la guerra, si nos vamos a los campos de concentración, que fue más o menos por esas fechas, si nos vamos a la violencia, si nos vamos, si te vas a donde te vayas, en la historia ha habido deshumanización, pero siempre ha habido humanización. Entonces es una lucha de poderes, por así decirlo, pero no está de más recapacitar en ver, humanizar la vida actual. Y si tú humanizas tu vida actual, la tuya, vas a poder humanizar los de tu alrededor. Luego tus hijos se casan, sus parejas, sus hijos, sus nietos, y entonces es como la ola que va creciendo. Uh-huh. Pero ¿qué es humanizar? ¿Cuáles son estas características? ¿Cómo podemos entrar para que nos caiga el 20? Mira, humanizar es el comportamiento que hacemos con sumo cuidado, respeto hacia el ser humano. Entonces, lo primero es ese amor que debemos de sentirnos por nosotros mismos. Amor por nosotros mismos. Por nosotros mismos, ese es lo primerito. El hecho de saber que somos una persona única e irrepetible y que solamente tenemos esta vida. No hay más. Decía por ahí, creo que fue Einstein, que dijeron, ¿de qué se podía haber arrepentir al morir? Dijo, creo que lo único que me voy a arrepentir es de no haber vivido. Claro. Entonces, no esperes hasta el último para poder empezar a vivir. Para empezarte a amar, porque volvemos al punto. Estabas ahorita hablando tú de deshumanización y toda la vida él ha existido. Y digo yo, ¿cómo es posible que sigamos hablando de humanización? Y claro que vamos a seguir hablando de esto. Cuando humanizar es un contacto de humano a humano, eso quiere decir humanizar. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues somos seres humanos. ¿Y quién es el otro? Es también un ser humano. Y de pronto pareciera que se me olvida. Claro. Y me falta la empatía para poder entender a la otra persona, saber que al igual que yo, esa persona tiene una historia, carga con una historia que yo desconozco, yo no sé la historia de todas las personas. Es que aún siendo familia, aún siendo amigos, aún siendo, hay gente que es muy reservada y que a lo mejor no sabes lo que está viviendo porque a lo mejor no quiere mortificar, no quiere decir y de repente tiene unas actitudes
y no sabes lo que está pasando realmente en su vida. Así es. Por eso siempre dicen, cuando algo de otra persona, ¿verdad?, no va contigo, no la juzgues. Simplemente entiende y comprende que tiene su historia, claro, y no sabes qué momento está viviendo. Uh-huh. Entonces no lo juzgues, simplemente recuerda que el problema no está en ti. La persona podrá tener algún problema, a lo mejor no quiere hablar, no eres tú la persona con la cual quiere hablar de lo que le está pasando, ok, se respeta. Pero tienes que entender eso, tenemos que entenderlo, porque somos muy dados a que inmediatamente juzgamos. Ah, llegué, saludé, no me saludó. Pues así de andar, de seguro algo le pasó, y empezamos a juzgar, que amargado, que esto, etiquetamos, que es lo peor que hacemos con las personas, etiquetarlas. Y otra cosa más, que es una de las cosas que yo creo que es el número uno en la deshumanización. ¿Cuál? Cosificamos. A ver. ¿Qué es cosificar? Ajá. Es volver a la persona un objeto, una cosa. Ay. Eso es cosificar. Cosificamos, fíjate, no había escuchado esa palabra. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Ah, vemos a las personas como una cosa más. Entonces, ya no la valoramos como persona, y al momento en que no la valoramos, estamos haciendo a un lado todos sus valores, toda su ética, toda su dignidad, como tú comentaste al inicio. Y entonces para mí pues es una simple cosa, nada más que a veces se nos olvida que nosotros somos el espejo también de los demás y los demás son mi espejo. Entonces, así como yo en algún momento puedo cosificar a una persona, en cualquier otro momento yo puedo ser la que esté cosificada para alguien más. Claro. ¿Y eso qué va a suceder, Claudia? Que no me va a gustar. ¿A quién le gusta que lo traten como objeto? A nadie. ¿A quién le gusta que no lo valoren? A nadie. Una de las cosas que se aprendió desde hace mucho tiempo es que a las personas nos gusta hablar de nosotros mismos y nos gusta ser reconocidos. Sí. Entonces, cuando no me tomas en cuenta, cuando me siento como un objeto, entonces ahí estoy perdiendo mi dignidad humana. Y ahí se está perdiendo ese contacto de humano a humano. Porque yo ya no te veo como un humano, te veo como un objeto. Y es triste porque esto sucede en todos lados. Te utilizo. Te utilizo. Y no, y aparte para mí a lo mejor es, perdón por la palabra porque se va a ir muy feo, pero es como si fueras una moneda en tránsito, ¿no? Por ejemplo, y nada más como ejemplo, no digo que lo sea, pero para poner ejemplos en los ámbitos en los que estamos, ¿verdad? En todos los ámbitos sociales sucede que de pronto en la escuela te vuelves la matrícula tal. Sí. En el hospital eres el de la cama treinta y tantos. En la misma sociedad, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos dando cuenta que estamos cayendo en esa deshumanización donde ya no te saben los nombres? En las escuelas ahorita con el bullying, ¿cuántas personitas, cuántas criaturas ahorita ni su nombre quieren decir? ¿Por qué? Porque a lo mejor el nombre alguien lo tomó para bullearlo. Entonces ya ni el nombre. Entonces hay que quitar el volver a darnos el valor como personas. Claro. Primeramente a nosotros mismos, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso es tan importante que siempre volteemos hacia adentro. Siempre me voy hacia mí. Tener dosis de amor propio, porque dijiste dos palabras muy importantes. Amarme a mí mismo, ¿verdad? Aceptarme, saber quién soy, hacia dónde voy. Amarme a mí mismo y la empatía, porque esas dos en conjunto te van a ayudar a no sentirte utilizado, a no sentirte, como dijiste, cosificado. Cosificado. Ajá. Sí, es importantísimo el poder que nosotros nos demos cuenta y reconozcamos al otro tan importante, tan único, tan irrepetible como yo mismo. Yo valgo, claro que sí, pero para que yo pueda valer no significa que yo voy a hacer que el otro valga menos. Claro. No, al contrario, que tu luz ilumine, irradie y contagie a los demás, no que para que puedas brillar tengo que opacar al otro. ¿Sí? Ahí es cuando volvemos a esa cosificación, a esa falta de empatía que nos está llevando cada día a perder más valores. Y nos damos cuenta, ahora hace poco que tenemos la noticia del submarino. Claro. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Te vas a las redes sociales
Y empieza la broma, la burla, y dices tú, a ver, ¿dónde está ese sentido humano? Son personas, son seres humanos. Y, no, empezamos a hacer ideas. Así como eso lo podemos ver en el día a día, en el quehacer diario. Ahí podemos ver cómo vamos perdiendo esa sensibilidad de empatía y de dolor, porque aunque eran esas personas tenían sus familias, tenían sus hijos, es un proyecto también que se destruyó, en fin, lo que haya pasado. Y como decía, ¿no? Los memes, qué bueno que no soy millonario, esperando aquí a que caiga la cartera. Cositas de ese tipo que simplemente nos marcan la deshumanización y la falta de trabajo de interiorizar, porque es más fácil reírme y a lo mejor echar carrilla, por así decirlo. Sí, o sea, vamos a tomarlo y decimos los latinos y los mexicanos, ¿verdad? Para ya ponernos, somos de mucho ingenio. Sí, claro. Pero ¿por qué no usar el ingenio en pos de algo bueno? No estoy diciendo que de pronto un meme te cause risa. Sí, pues la verdad a mí también. Sí, varios sí me causaron risa y dije, wow, o sea, ¿en qué momento, verdad? La chispa aquí, la creatividad, pero dices, imagínate si esa creatividad la usáramos para interiorizar, para sanar heridas, porque muchas veces esas burlas, esas etiquetas, es de algo que te está faltando a ti. Algo, ay, qué bueno que no soy millonario. No, pues ponte a trabajar, no necesitas ser millonario para ser feliz. Pero empezamos y empezamos a analizar eso, te empiezas a dar cuenta de la deshumanización. En el trato, ¿qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en nuestras casas? ¿Qué pasa el trato humanizable, cómo pudiera ser? Bueno, humanizado, el trato humanizado. Pues el simple hecho de reconocer a la persona como persona, número uno. Ahí está. Reconocer que la persona es persona. Claro. Recordar y los principios rectores del humanismo, que el primero y número uno es hermoso porque se llama el principio del amor. Y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues es que si hicieras el primero. Con eso no necesitas los demás, ¿verdad? No necesitamos nada. Sí. Ni terapeutas, ni psicólogos, ni nada, porque vas por la vida. Estaríamos por la vida caminando de la mejor manera, perdonando al otro, entendiéndolo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Ah, porque es más fácil irme a lo sencillo, no meterme a hacer, porque perdonar es todo un trabajo. Sí, no es fácil. No es fácil. No. Entonces, ay, pues mejor lo saco de broma y lo dejo pasar. Porque adicional, estamos en un mundo en el donde estamos corriendo, donde traemos muchas prisas, donde estamos en mucho estrés, estamos volteando a hacer mil cosas a la vez y entonces no tengo tiempo para darme cuenta siquiera cómo estoy actuando. Y ese es el error principal que estamos cayendo todos. O sea, en ese hacer y hacer y hacer y qué hacer. ¿Qué sucede? No me doy la oportunidad, el espacio para tomarme un ratito a solas, que a veces es necesario, y decir, a ver, déjame analizar mi vida, cómo estoy. ¿Qué de los resultados que tengo realmente me gustan? Porque la felicidad ahí está. O sea, la felicidad, yo les digo, las peras, viene de la paz, el amor, esos resultados, ¿sí? La amistad y la salud, ¿sí? Qué importante, ¿verdad? Tienes que ver todo esto, ¿qué te está dando de lo que estás haciendo hoy en día? ¿Estás en paz? ¿Tienes paz? ¿Qué tanta paz tienes? ¿O qué te está robando esa paz? Cuando tú encuentras en qué te está robando esa paz, tienes el referente para saber dónde tienes que empezar a trabajar. Ahí está. ¿Qué te está robando la paz? Como lo acabas de decir. Ahí está el referente para empezar a trabajar. Porque teniendo paz, tienes amor, tienes seguridad y empiezas a vivir de una manera más humana. Vamos a una pausa, pero no te vayas. Continuamos hablando con Angélica Olivia. Aquí en Construye tu Camino. Abrazando la vida. En
Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 29.99 el kilo, limón agrio 24.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a 4.99 cada uno. Y molida pulpa de res 90-10 a 112 el kilo. Vigencia solo martes 4 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Fuerte, Coahuila es. Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embute de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Seguimos hablando de este tema, humanizar la vida. ¿Y cuáles son los principios? Nos dijiste el primero, ¿qué era el amor? El primero es el amor, ajá, el segundo es la unidad. ¿Qué quiere decir unidad? La unidad? Recordar que todos somos necesarios y todos somos uno. Uh-huh. Y que en este mundo, en la vida, también tenemos que hacer unidad, ¿con qué? Con la naturaleza, con los animalitos, o sea, somos necesarios y por eso estamos puestos todos en el mismo tiempo. Uh-huh. No es una mera coincidencia, ¿sí? Es algo por lo cual estamos creados, la creación así está hecha. Uh-huh. Entonces yo tengo que verlo como un todo, como unidad. Uh-huh. Otro de los principios es la libertad. La libertad para actuar sin coacción, la libertad para tomar tus decisiones y la libertad para entender que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Explícame la libertad sin trabajo, sin coacción. Sin coacción. Sí, es decir, que no sea porque forzada, que no sea okay, porque tengo que hacer esto porque me impusieron esto, sino porque es lo que tú estás entendiendo, es lo que tú estás viendo que te hace falta y tú tienes esa libertad para decidir. Por eso nos mandaron desde arriba con libre albedrío, uh-huh, ¿sí? Para decidir qué acciones voy a tomar, cómo voy a ver la vida, qué cosas voy a enfrentar, porque el poder de esa actitud la tenemos nosotros. Ok. ¿Sí? Entonces, amor, unidad, libertad, entendimiento. Uh-huh. Entendimiento, ¿qué quiere decir esto? Que nos demos esa oportunidad de poder sentarnos y darnos cuenta qué sucede. Y entenderlo, no caminar con esa ceguera. Yo de pronto siento y le hago así porque pienso que traigo esas cositas que le ponen a los caballos, perdón, sí, se me olvidó el nombre, ¿verdad? Y ahí van nomás para que vean nada más el camino. Entonces, a veces nosotros así va, pareciera que así vamos caminando en la vida. Uh-huh. Entonces, de repente tengo que hacer ese alto, entender para comprender y poder cambiar. Uh-huh. ¿Cuál otro? El de la solidaridad. Recordar que no estamos solos, recordar que somos personas gregarias, así nacimos, que necesitamos del otro. Y muestra es que nacimos sin saber hacer nada, nacimos sí, necesitados de los demás, ¿sí? Para poder entenderlo. Ahí es un punto muy importante. Nacimos sin saber hacer nada,
Si no hubiera sido por nuestra madre y nuestro padre, no sabemos dónde estamos. No sabemos dónde estamos. Y cuántas veces no juzgamos, no hicieron aquí, no allá, no. O nosotros mismos nos juzgamos como padre de no le di, no hice, no aquí, no allá. Y sin embargo, lo echaste a andar en la vida. Y luego cuando ya corriste y ya estás hasta corriendo maratones, ay, ya no corro maratones, pero es un ejemplo, me encantaría, pero se me hace tan, mis respetos para los que corren maratones. Y entonces los que ya están corriendo, ¿verdad?, maratones y todo, luego se te olvida que un día fuiste tan indefenso y tan bueno, no iba a decir bueno para nada, no, pero tan indefenso, no, indefenso y tan frágil que si no ha sido por los cuidados y sobre todo esas 4 de la mañana que el cólico y el biberón y... no estarías ahorita corriendo los maratones y entonces tú vas corriendo maratones y los padres vamos bajando. Uh-huh. Y entonces los padres, cuando nosotros estábamos chiquitos, iban corriendo maratones y entonces es una cadenita. Pero ahí se me hace que también estamos perdiendo un poco la humanización en cuestión de nuestros adultos mayores, uh-huh, en cuestión de tener paciencia cuando los padres nos estamos haciendo grandes. En uno de los programas, Angélica, una de las personas que vinieron del Ministerio Cardo, okay, terminaron diciendo en uno de los mandamientos y decían, la manera en que tú tratas al adulto mayor, la manera en que tú tratas a tus papás, eso se va a reflejar en tus hijos, pero eso va a ayudar a la estructura social. Así es. Entonces ahí estamos hablando de una humanización total que se me hace que aunque no queramos, de cierta manera, cada quien en su conciencia la estamos perdiendo. Así es. Sí, de ahí. Independientemente de que hagamos conciencia, de pronto en ese quehacer, como decimos, a veces perdemos esa sensibilidad, que es el último rector, principio rector, es el de sensibilidad. Entonces perdemos esa sensibilidad hacia qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los adultos mayores, uh-huh, ¿verdad? Se nos olvida que ellos hicieron todo por nosotros en su momento, uh-huh, ¿ah? Desde limpiarnos, ¿verdad? Sí. Desde tener la paciencia de que ahí estábamos dando lata y que nos enfermábamos y yo recuerdo a mi madre pegada conmigo sin dormir porque padecí de una bronquitis bastante fuerte por unos años y tenía que dormir con el termómetro bajo puesto porque subía demasiado la temperatura y entonces me permitían dormir nada más cuando tenía 38 grados. Pero si ya me subía más de 40, entonces me tenían que frenar. Y pues, ¿quién estaba a un lado? Mamá. Claro. Sí, y mi hija, platícame esto, y ya cuando podía hablar, ¿no? Entonces, claro que pasa el tiempo y las etapas de vida ahí van. Uh-huh. O sea, eres niño, adolescente, adulto, y llegas a ser adulto mayor, primeramente Dios. Entonces, empezamos sin saber nada, podemos decirlo así, con el debido respeto, ¿verdad? Y luego nos van preparando y terminamos después, yo digo que terminamos siendo padres de nuestros padres. Uh-huh. Llega el momento en que terminamos siendo padres de nuestros padres, pero hacerlo con ese mismo amor, con esa abnegación, con ese trato humano, con ese amor que nos dieron y saber que ahora me toca a mí, sí, estar ahí presente. Por eso cuando hablamos de humanización, nos habla de 3 puntos importantes poder decir, es estar con, Ajá. Es decir, estar presente, estar con la persona que lo requiere, incluyéndote tú misma, pero estar con, que tengo, estar ahí, estar presente. Pero estar presente, no con el celular. No, estar presente. O viendo la tele, ¿verdad? Que a veces llegas y están viendo la tele y estás escuchando acá, ¿verdad? Y tú acá, ya mejor me voy. Ajá. Sí, por eso es estar con, o sea, estar presente, no en presentismo. Son 2 cosas diferentes. A ver. Estar presente y presentismo. Presentismo es, estoy físicamente aquí, pero mi mente está en otro lugar. Uh-huh. Entonces, ni me doy cuenta lo que está pasando, ni lo que está sintiendo. Me molesta que me pidas un vaso de agua porque me estás quitando de lo que estoy viendo en el celular o jugando. Entonces, número de esas 3 partes, estar con. La otra es hacer por. ¿Qué es hacer por? Es hacer por el otro lo que en su momento ya no puede. Si estamos hablando de la tercera edad, de personas mayores que a veces ya están postradas en cama, a veces ya no pueden porque el simple hecho... O ya no tienen ánimo. Sí, el simple hecho de caminar a veces las agita. Sí. Sí, no tienen ese ánimo. Entonces, pues yo lo voy a hacer por ti.
en tu tiempo, a lo mejor, si es en familia, estoy hablando, a lo mejor tú, pues tú me enseñaste a lavarme los dientes, tú me enseñaste a comer, a coger la cuchara, bueno, ahora yo lo voy a hacer por ti, uh-huh. ¿verdad? Ese es el segundo. Y el tercero es el posibilitar. ¿Qué es posibilitar? El ayudar a otros a pasar esas transiciones, esas etapas. Entonces, yo voy a posibilitar tu vida hasta donde sea posible para que tengas una calidad de vida, para que te sientas acompañado, que es una de las necesidades más grandes del ser humano. Claro. ¿Sí? Sentirme acompañado, saber que hay alguien ahí, que cuento con alguien, que puedo hablar con alguien, eso es algo necesario. El ser humano siempre requiere sentirse acompañado, sentirse escuchado. Cuando el ser humano siente esto, se siente valorado, se siente amado. Y recordamos que el alma sana cuando es amada. ¡Ay, qué hermoso! Vuélvelo a decir, me encantan las frases. Sí, el alma sana cuando es amada. Es que todo viene del amor. Así es, o sea, por eso es el principio rector número uno del humanismo, es el amor. Sin amor no hay nada, uh-huh. nos perdemos, uh-huh. no hay un significado propio de la vida. Claro. Entonces tenemos que aprender a amarnos, número uno, y amar a los demás para que realmente podamos empezar nuevamente. Y no es empezar nuevamente, más bien es continuar sí. humanizando la vida. La vida va cambiando y nos damos cuenta. Sí. Las formas de vida que se llevan ahora contra ellas. Por ejemplo, en mi caso, que soy del siglo pasado, sí. cuántas cosas me ha tocado vivir, sí. ¿verdad? Pero va cambiando, pero no tiene nada que ver eso, porque nosotros debemos de tener una mente abierta y un corazón muy grande. Un corazón muy grande para entender las situaciones de vida, entender que la vida ha cambiado y por ahí dicen, adáptate al cambio, y le digo, anticípate al cambio. ¿Así? Sí. Anticípate al cambio. ¿Qué quiere decir? Provoca tú el cambio. No estés esperando a ver qué hace el otro, a ver qué viene a decirme el otro. Si tú te estás dando cuenta, y lo dijimos antes en el corte anterior, si tú estás dando cuenta qué es lo que está sucediendo, entonces ya tienes el referente para iniciar. Uh-huh. Entonces provoca tú ese cambio. Si tú ves que en la comunidad, en Piedras Negras, Caerido, donde estamos, en Saltillo, los que nos están viendo allá, hace falta algo para algún sector de la sociedad o qué sé yo, y nadie más lo ha hecho, diría un amigo, chin, te tocó. Es porque si tú lo estás viendo, es porque toca a ti iniciarlo. Pero iniciar ese cambio, qué iniciar bonito, eso que porque no a veces estaba. Estamos esperando que nos llamen, o estamos esperando que nos inviten, o estamos esperando que nos amen, o estamos esperando, no sé, cualquier cosa que se pueda ocurrir ahorita, y nosotros podemos iniciar ese cambio. ¿Qué pasa cuando haces esa llamada y dices, oye, te invito a cenar? Y pega, ¿no? Y entonces vamos a cenar, o te invito a cenar, y pues entonces haces una cena en tu casa, y entonces ya estás abriendo la puerta, porque es. No siempre tenemos que estar esperando a que nos estén apapachando, también no, hay que apapachar. No, e imagínate si en la vida nadie hubiera iniciado algo. Claro. Pues estaríamos todos sin nada. Sin embargo, ¿cuántas asociaciones, cuántos lugares de apoyo existen? Sin embargo, aún así, de pronto sí. pudiéramos darnos cuenta que hay un sector olvidado, uh-huh. que hay un punto que no se ha tomado en cuenta, y decimos, pues es que pues yo quisiera, pero pues no hay dónde. Bueno, pues inícialo, dicen por ahí que cuando tú inicias el camino, podrás iniciarlo solo, pero al ir caminando y los demás se van dando cuenta cuál es tu proyecto y se empiezan a sumar, porque siempre vemos más locos en el camino ¿sí? y nos fascina, yo les digo, me fascina hacer de ese 5% de locura. Es que luego también cuando hay una ideología que te gusta, que va contigo y que de repente ves una persona emprendedora que dice, vamos a hacer esto, pues le entro, porque claro. ya sabes quién te está invitando, porque ya sabes que es muy movida, muy movido, porque ya sabes que es algo que te gusta. Yo creo que todos tendríamos que tener un apostolado, y el apostolado es parte de humanizar nuestra vida, de humanizar nuestra sociedad, nuestra estructura familiar, nuestra estructura social, el tener un apostolado, porque es ayudar a los demás, el que termina ayudándose más eres tú. Es uno, como decía la Madre Teresa, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos vamos con esa frase.
Ay, qué bonito estás llevando usted la entrevista. Ay, gracias. Vámonos con esta frase. Seguimos aquí en tu programa, Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Volvemos. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 29.99 el kilo, limón agrio 24.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a 4.99 cada uno. Y molida pulpa de res 90-10 a 112 el kilo. Vigencia solo martes 4 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 29.99 el kilo, limón agrio 24.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a 4.99 cada uno y molida pulpa de res 90-10 a 112 el kilo. Vigencia solo martes 4 de julio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Y continuamos aquí con tu programa, Construye tu Camino Abrazando la Vida, hablando del tema humanizar la vida actual. Y Angélica nos ha llevado las características, qué es la humanización, qué es la vida. Hemos estado caminando durante esta hora del programa, pero para cerrarlo, a mí me gustaría cerrarlo, como bien decíamos antes del corte, con los valores. Así y con es. Una técnica muy bonita que me estás platicando. Sí, los valores es la parte importante. Hay que recordar que claro. Los valores son la columna vertebral de nosotros, de nuestra personalidad. Nosotros hacemos o no hacemos conforme a nuestros propios valores. Uh-huh. Y si estamos hablando de humanizar, ¿qué dijimos? Es comportamiento, se me lenguó sí. La traba, ustedes ajá. Disculpen. Es un comportamiento ético y de valores. Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué valores son? Pues primeramente ya hablamos del amor, hablamos de la empatía, hablamos también de la paciencia, cuando hablábamos de la tercera edad, también sí. Tenemos que tener esa paciencia que ellos tuvieron con nosotros, ahora nos toca a nosotros tenerla con ellos, ¿sí? De la paciencia, ¿qué otro podemos hablar? De la solidaridad y de la sensibilidad que debemos de tener, de una escucha activa, de estar presentes con ellos, ¿verdad? Y estoy hablando en todos los ámbitos como seres humanos. Cuando estoy con una persona, está realmente con la persona. Sí. Si ahorita estoy aquí contigo en esta entrevista, en esta charla, entonces mi mente debe estar aquí y enfocada en lo que tengo que y lo que voy a, escuchándote a ti para poder de ahí llevar esta conversación y esta plática, uh-huh. Porque si mi mente está en otro lado, difícilmente voy a poder pues lograrlo. Pues no nos conectamos, te estoy escuchando, pero estoy pensando acá, entonces no integramos igual. Uh-huh. Sí, entonces te oigo, más no te escucho, ajá. ¿Verdad? Ahí sería la diferencia. Okay. Te oigo, pero no te estoy escuchando. Uh-huh. Cuando tengo una escucha activa, entonces yo dejo todo fuera y me ubico, estar con. Ahí es donde estoy presente, ¿sí? Muy lo bien. Que decía. Entonces, esa es una de las cosas principales. Pero hay algo que a mí me gusta mucho y esto viene del Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco, pues ya es una
personaje, una personalidad tremenda de este señor. Y él nos habla mucho a últimas fechas de lo que es la cariñoterapia. Cariñoterapia, sí. Él nos habla precisamente por la deshumanización que tenemos, la falta de ver el rostro de Jesús en el hermano, ¿verdad? Y sobre todo en el necesitado. Entonces, él nos habla de la cariñoterapia y nos dice que en esa cariñoterapia lo primero que tenemos que tener es una mirada que envuelva. Es decir, una mirada que se dé con amor, una mirada donde el otro pueda sentirse en confianza desde que me ve, ¿sí? Que una mirada donde yo le estoy mostrando mi interés y mi preocupación y lógicamente me estoy ocupando en él. Entonces, una mirada que envuelve, una escucha que dignifica. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo voy a escuchar a la persona y no voy a ponerme necesidades primero, sino son sus necesidades, pero yo no puedo obviar y pensar que a lo mejor como profesional de salud me las sé todas y no necesito preguntarte cómo te sientes, qué está pasando contigo, porque a lo mejor pues yo ya tengo un diagnóstico tuyo y con eso me baso, pero yo necesito, si yo necesito dignificar a la persona, tengo que regresarle su integridad. Y lo primero es escucharlo, saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente requiere en este momento para que yo pueda entonces tener ese acompañamiento que esa persona requiere. Entonces, una escucha que dignifica. ¿Qué más? Me encantó lo que dijiste. Es hermoso. Regresarle. Regresarle su dignidad. Regresarle su dignidad. No podemos jugar con la dignidad de ningún ser humano. No, para nada. Y luego, el cómo hacerlo. Hacerlo con ternura, con calidez, que no es lo mismo calidad que calidez. Calidad es hacerlo bien a la primera, hacerlo en el deber ser, en el deber ser de un procedimiento, de un protocolo. Y la calidez es el cómo lo hago. Es hacerlo con esa mirada que envuelve, con esa escucha, con ese tono de voz amable, sin caer en enojos, en impaciencias. Entonces, esa es la otra, ternura y calidez. ¿Para qué? Para con esto poder tener esa comprensión, que es parte de esa cariñoterapia, esa comprensión de las necesidades del otro ser humano, de mi compañero, de mi amigo, de mi padre, de mi madre, de mi hijo. Sí, de mí mismo. Entonces, tengo esa comprensión. ¿Para qué? Para poder realmente estar con él, que se sienta con esa acogida, se sienta acogido, se sienta bien en el momento en que yo estoy brindándole el tiempo que requiere. Todo esto estamos hablando de los puntos de lo que es la cariñoterapia. Estos son los puntos de la cariñoterapia. Sí, y un punto súper importante, la cercanía. Okay. Esa cercanía que necesitamos tener nosotros para el necesitado, esa cercanía que necesitamos tener para nosotros mismos, esa cercanía que necesitamos tener para los hijos, para la pareja, para quien esté con nosotros. Y cercanía no es que estemos así de cerca, cercanía es lo que decía hace rato, estar con, hacer, por y posibilitar. Eso es parte de esa cercanía, de que si yo estoy contigo no voy a estar en el celular, de que si yo estoy contigo no voy a estar pensando en otras cosas, sino aquí estoy, que tú puedas voltear y decirme, ¿me puedes pasar mi vaso de agua? ¿Me tocan mi medicamento? O sea, es esa cercanía, ese buscar qué necesitas. Oye, a lo mejor, y lo sabemos en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestros apostolados nos damos cuenta, gente que está en cama, que requiere pañales, que requiere alimentos, que requiere... Bueno, estar cercano es estar cercano a las necesidades de la comunidad y en lo que pueda, hasta donde pueda, y a veces a través de lo que no puedo, es increíble, pero buscas cómo estar ahí. Entonces estás cercano y no necesitas conocer a la persona. Porque al final de cuentas, somos hermanos todos, independientemente de los apellidos que tengamos. Increíble, realmente esto de
la cariñoterapia. Yo había escuchado abrazoterapia, musicoterapia, pero cariñoterapia no, y pues realmente aquí se engloba todo. Si quieres humanizar, si quieres vivir una vida más humanizada, humanizar a la sociedad en donde tú estás, pues vamos a seguir. ¿Es una recomendación del Papa, decías? Sí, sí, es del Papa Francisco. Del Papa Francisco. Y él cierra con un punto más en la abrazoterapia, perdón, en la cariñoterapia, que precisamente es el abrazo que envuelve. Ah. Es el abrazo. Y saber dar un abrazo, porque a veces nada más es una sobadita en la espalda. No toda la gente sabe dar abrazos. No. Hay personas que te dan abrazo. Yo cuando lo veo y me abracho. Sí. ¿No? Porque es muy bonito. Esos abrazos de esas personas que sientes la unión, que sientes el cariño, que sientes el... Es muy bonito. Sí, es que el abrazo es... Tenemos que unirnos a la altura de nuestros corazones y el abrazo se suelta hasta que nuestros corazones se sintonizan y están latiendo al par. ¡Ay, qué hermoso! Ahí es donde. Fíjate la importancia. Hay que hacer otro programa del abrazo. Claro que porque sí. Porque nomás con el abrazo nos vamos. Así que vamos a quedarnos con eso de tarea. Vamos a abrazar el día de hoy, vamos a abrazarnos a nosotros mismos, vamos a abrazar a todos los que están a nuestro alrededor y pues bueno, llenar de amor, humanizar más nuestra vida y la de los seres que están a nuestro alrededor. Angélica, un gusto. No, como siempre, un placer. Gracias. Un gusto. Gracias, gracias por estar aquí. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Que tengas excelente día. Bye, bye.